Bueno, si se fijan, yo acá en el logo, recién lo que hice fue generar los contornos de esto que era un pincel, un trazo con un pincel, y cambiar esto a contornos también, ¿ya? La tipografía, que antes estaba editable, convertirla a contornos, ¿ya? Y eso lo hice después de haberlo copiado, ¿ya? Esto lo copié primero. Para hacer eso. Ya, generar los contornos de la tipografía. La palabra. Y los contornos del trazo. El trazado y el contorno del trazado. ¿Ya? ¿Por qué hice una copia? Porque siempre me conviene tener el original de referencia. ¿Ya? Eventualmente, si yo me voy de este computador, por ejemplo, y lo mando, esto podría, en el computador no podría existir, puede que no exista, digamos, esta tipografía y va a cambiar. O sea, mi tipografía va a cambiar. ¿Ya? En este caso no va a cambiar, ¿ya? Porque es un dibujo. Pero me conviene siempre hacer, digamos, generar una mesa de trabajo, un área de trabajo donde yo voy a hacer variaciones de un mismo logo, por ejemplo. En este caso, porque es importante, porque por ejemplo, en este caso yo sé qué tipografía es. ¿Ya? Ahí me está diciendo qué tipografía es la que estoy ocupando para el logo. ¿Ya? Y eventualmente también podría, no sé, qué sé yo, querer cambiar el trazo o el pincel. ¿Ya? Y ahí tengo, digamos, el logo original como para poder generar esos cambios. Ahora, es sumamente importante que yo, si se fijan acá, tengo una malla, una retícula. ¿Ya? Que podría llamarse la malla de construcción. Es importante, digamos, insertar nuestro logo en la malla de construcción porque de esa manera vamos a ver más o menos cómo está, si está bien, están bien dispuestos los elementos y también para normar el tema de las proporciones. ¿Ya? Por ejemplo, con los cuadraditos, yo puedo decir que en este caso lo que es el logotipo cubre un espacio de 1, 2, 3, 4, 5, 5 unidades. ¿Ya? Yo puedo definir que estos cuadritos sean unidades. Luego tengo tres cuadritos hacia arriba de espacio y mi cuadrado va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 10. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo puedo empezar a definir cuántos. Qué característica en términos de proporción, perdón, va a tener mi logo. ¿Ya? Cosa que sería muy difícil si es que yo no tengo estos elementos. Ya recordemos que estoy ocupando dos elementos separados acá. Y que vendrían siendo logotipo e isotipo, y estos deberían estar dispuestos siempre de la misma manera. Ya puedo hacer una variación en horizontal y en vertical, ya, pero esos, digamos, como norma, siempre van a estar aplicados de la misma forma, ya con las mismas proporciones. Entonces, por aquí, por ejemplo, yo podría empezar a corregir un poco. Este cuadrado que no está 100% cuadrado, para control I para ir a contornear, ¿ya? Y dejarlo lo más perfecto posible, ¿ya? No quiere decir necesariamente que todo va a calzar, por ejemplo. Hay partes de la tipografía que no calzan. Ya podría achicar un poquito más esto.
para que calce. Y eventualmente, qué sé yo, podría tirar un poquito más hacia arriba esto. Voy a cambiar un poquito. Ya, y ahí puedo definir las proporciones. Ya, ahora, ¿cómo hice esa grilla? Inicialmente, ustedes cuando empiezan a trabajar, podrían empezar a trabajar el logo con una grilla. Ya, digamos, ustedes cargan el boceto que tienen. Y si vamos a ver, vamos a mostrar cuadrícula. Y ahí ya tenemos una cuadrícula para toda nuestra área de trabajo. Ya se va a ver en todas partes. Esa cuadrícula, obviamente, si yo mando a imprimir, no va a quedar impresa. Ya entonces podría, por ejemplo, empezar a trabajar la disposición de mi logo en base a esa cuadrícula en un principio. ¿Ya? No es necesario que quede, digamos, un cuadrado perfecto. ¿Ya? Eso depende de, obviamente, el logo. De esa manera, obviamente, es mucho más fácil balancear los pesos. ¿Ya? O definir algunas líneas o guías que me van a ayudar a la composición. Si queremos dejar de ver esta grilla, voy a ver y ocultar cuadrícula. Esta grilla está hecha de otra manera. ¿Ya? Veamos, se podría hacer, si muestro la cuadrícula, voy a copiar mi logo. Acá digamos que estoy definiendo la cuadrícula con eso. Y eventualmente podría hacer con la herramienta de segmento de línea, podría empezar a hacer línea por línea. Ya, eso obviamente es una lata. Tendría que definir, por ejemplo, un color de línea. Empezar a copiar. Si quiero que sea exacto, ahora, digamos, si lo estoy haciendo muy a mano, esto. Si se fijan, recién apreté Control Y. ¿Qué pasó? Me fui a modo contornear. Y ahí la grilla aparece de manera punteada. Ya, para hacer las cosas de manera muy precisa, muchas veces es bueno ir al modo contornear. Si voy aquí a ver y pongo guías inteligentes que por lo general están activadas, que son las guías inteligentes, cuando me coloco encima de cualquier cosa me va a indicar qué es con un texto en verde. Y ahí cada vez que yo empiece a mover, por ejemplo, mi línea se va a empezar a alinear con algunos objetos. A veces eso es práctico, a veces no lo es. Ya, si eso le está estorbando, pueden ir a ver, guías inteligentes y desactivan el visto bueno. Ya, entonces lo podemos hacer a mano. Si quiero copiar, aprieto Control, Alt y me va a aparecer un más al lado del cursor. Así voy a copiar. Ya, esa es una manera de hacerlo. Obviamente se ve bastante lento, pero se puede hacer. Ya, eventualmente yo podría cambiar el trazo por algo más delgado. Ya, pero hay otra manera de hacerlo. Voy a desactivar la grilla. Y aquí donde tenemos la herramienta el segmento de línea, tenemos la herramienta de cuadrícula rectangular también. Si yo hago clic, puedo definir la anchura, la altura. Por ejemplo, voy a hacer algo de
50 por 50. Y quiero tener cierta cantidad de divisiones para arriba y para abajo. Con el de 25 y 25. En horizontal y 25 en vertical. ¿Ya? Y ahí ya tengo una grilla hecha de manera automática. Ya en base a eso yo podría tomar mi logo. Voy a agruparlo con Control G y voy a ubicarlo acá adentro. ¿Ya? Esto no está calzando con lo que yo tenía antes, obviamente, porque en la grilla que tenía anteriormente los cuadrados eran más grandes, ¿ya? Porque ese paso obviamente lo había hecho antes y después acomodé el logo. Entonces ustedes pueden acomodar el logo acá, viendo que empieza a calzar, por ejemplo. Ahí después hacen acomodar algunas cosas. Ya, y si hay líneas que no quieren, simplemente las borramos. Hay que tener cuidado con no borrar todo. Ya, y esa es una manera de hacer una grilla de manera un poquito más rápida. Ya, eventualmente esas líneas las vamos a cortar. Si hacemos una selección, hacemos clic, arrastramos y vamos a empezar a bajar con las flechitas. Para acomodar la cuadrícula. Ok, esa es una manera de hacerlo. Entonces, primero esto que se llama planimetría es algo muy importante para nuestro manual. Entonces, vamos a empezar a definir, por ejemplo, que voy a hacer esto con amarillo, o podría ser con el color que resaltara más. Ya, ahí voy a definir entonces que esos son 5 U, ya que es U, son 5 unidades. Ya voy a definir por acá al lado que ese rectángulo o ese cuadrado, por ejemplo, lo podría hacer así. No hay una norma de cómo hacerlo, ya lo importante es que se entienda. Que eso es una unidad. ¿Ya? Entonces acá puedo marcar que tengo 3 unidades hacia arriba y es un rectángulo porque me
Me sale más fácil, digamos, borrar una sola cara con la flecha blanca, suprimir, y ahí ya tengo ese como paréntesis o bracket, y aquí tengo tres unidades. Ya aquí hacia arriba. Voy a ir con cuentagotas y voy a seleccionar esa línea para que quede con la forma con las mismas características. Voy a borrar esa línea. Defino entonces que la línea tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 unidades. Ok, así voy a ir definiendo proporciones hasta que hasta tener todo más o menos bien definido. Ya lo puedo hacer hacia arriba, eventualmente podría estar este mismo hacia el lado. Así. O al lado que mejor quede. Estoy dando cuenta recién de que esto no es, la grilla no está 100% cuadrada. Ya, eso es un problema. Ya, quizás cuando yo hice la grilla acá, los números que habían en la grilla no eran iguales. Ya. Si quiero que digamos que las celdas o que cada uno de los cuadrados de los espacios sean iguales, por ejemplo, vamos a poner de nuevo 50 y voy a poner 20, no, 42, por ejemplo. Y voy a tener igual 25 divisiones en horizontal y en vertical. Pero estos no van a ser cuadrados perfectos. Ya. Si se fijan, son rectángulos. Ya, entonces, si quiero que la guía sea perfecta, tengo que hacer doble clic ahí o simplemente selecciono la herramienta de cuadrícula y en vez de arrastrar simplemente hago un clic. Y vamos a poner aquí un número que sea igual al de abajo. O sea, los dos números tienen que ser iguales. Y aquí puedo definir, obviamente, la cantidad de divisiones horizontales y verticales. Si quiero que sean iguales digamos, sean cuadrados, también estos números tienen que ser iguales. ¿Ya? ¿Qué pasa si aquí obviamente elijo otro número en divisiones? Voy a tener un rectángulo y no un cuadrado. Ok, esa es una manera entonces de hacer una grilla. Todos los números deberían estar iguales. ¿Ya? Y esa grilla está hecha en base a herramientas de segmento línea. ¿Ok? Ojo, aquí esto está mal. Ya nos dimos cuenta recién que no eran cuadrados, sino que eran rectángulos. Entonces debí empezar a ubicar mi logo de nuevo acá, en esta cuadrícula, para empezar a definir bien mi
y planimetría, ya las proporciones. ¿Estamos?